Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada 8 días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. Las fuerzas militares han obtenido a lo largo de la historia importantes capacidades que los han llevado a los logros operacionales que hoy en día todos conocemos. El paracaidismo es una habilidad sigilosa que le permite a nuestros soldados estar un paso adelante de su adversario. Bienvenidos a este especial de los Caballeros del Aire. Bien. Las fuerzas militares de Colombia han desarrollado capacidades operativas altamente exitosas. Una de ellas es el paracaidismo militar, una especialidad silenciosa que brilla desde los cielos, apoyando las operaciones militares de gran envergadura, logrando de esta manera victorias operacionales en importantes misiones de las Fuerzas Armadas. Además, la Fuerza Aérea ha sido un elemento decisivo para el desenlace del conflicto interno en Colombia. Gracias a la Fuerza Aérea, las fuerzas militares obtienen ventajas sobre el adversario y han sido apoyo fundamental para enfrentar la amenaza narcoterrorista. Los aviones, helicópteros y personal altamente capacitado aportan capacidad de maniobra y facilitan movimientos tácticos a unidades especializadas. Esta especialidad en Colombia completa ya 53 años surcando los cielos patrios, desde aquel 4 de marzo de 1964, día que se graduó la primera promoción de paracaidistas militares en nuestro país. El paracaidismo ha sido importante para la victoria militar de nuestro ejército, toda vez que ha sido una disciplina que ha generado en nuestros hombres una mística, el arrojo, la valentía para poder llegar a las áreas más difíciles y en las condiciones más difíciles, bien sea por tierra, mar o aire. Esta capacidad de aire nos sirve para llegar con mucha seguridad y brindarle seguridad también a nuestros hombres y nos da la disciplina del secreto. Esta especialidad militar ha contribuido sin duda a través de estos años en las operaciones militares que se han desarrollado en nuestro país, siendo los paracaidistas militares una fortaleza en las filas y fuerza complementaria a maniobras y estrategias tácticas, en la defensa del Estado, la seguridad de los colombianos y la soberanía nacional. Vamos a encontrar que esas capacidades que encontramos con el paracaidismo hacen que nuestros hombres sean más valientes, tengan un mejor arrojo. Las capacidades también nos ayudan a que sea un ejército más técnico, más profesional, menos desgastado, con mucha más flexibilidad y rapidez. Y sobre todo lo más importante en esta disciplina es que genera en el área de combate la sorpresa, que a veces es el factor predominante para obtener los mejores resultados. El perfil de los paracaidistas es único, pues estos valientes hombres pueden insertar tropas delante de las enemigas de forma sigilosa desde el aire, generando una ventaja militar importante. Históricamente, los paracaidistas militares han participado en las operaciones militares más exitosas que han contribuido con la victoria militar sobre los grupos narcoterroristas. Fueron nuestros mejores hombres, los escogidos para que tomaran esta disciplina. Después de un arduo entrenamiento, adquirieron esta disciplina que les permitió llegar con sorpresa, con esta técnica en silencio. Y es así como nacen nuestros héroes multimisión, ya entrenados y capacitados, y que les da esa capacidad aérea de aire, de llegar en una forma silenciosa a los campamentos. Son nuestras fuerzas especiales, nuestros comandos, el SECOES, quienes empiezan a manejar esta capacidad con mucha destreza. Nuestros primeros hombres van a Estados Unidos, adquieren y desarrollan mejor esta técnica y los hace más profesionales para poder adquirir esa capacidad enorme que es la sorpresa. Los paracaidistas militares han participado en las 5 operaciones militares más exitosas de la historia de Colombia. En 1990, los paracaidistas participaron en la Operación Colombia. En 2007, en la Operación Sol Naciente. En 2008, en la Operación Fénix. En 2010, en la Operación Sodoma. Y en 2011, en la Operación Odiseo.
Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestros héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. En Flandes, Tolima, se realizó el torneo de paracaidismo de la Fuerza Aérea Colombiana, que reunió a la Armada Nacional, al Ejército Nacional y a las escuelas de saltos civiles. Atento, atento, despejando la zona, paracaidista en final. La élite del paracaidismo se dio cita en Flandes, Tolima, donde se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Paracaidismo de la Fuerza Aérea Colombiana. Los equipos participantes fueron los Halcones Negros del Ejército Nacional, Anfibios 1 de la Armada Nacional y por su parte la Fuerza Aérea contó con su equipo Águila de Gules. También hicieron presencia equipos civiles como Skydive Colombia y Cielo. Más de tres días de competencia donde las fuerzas militares pudieron exhibir sus capacidades en salto libre, salto de precisión y vuelo relativo. Lo más importante de estos hombres es primero su preparación física, segundo manejar con mucha destreza el miedo, a pesar de que se siente miedo, lo importante es saberlo manejar. Segundo, hay que tener la técnica y lo más importante es el amor por Colombia. Eso es lo más importante para poder pertenecer a estos grupos. Las mujeres en las fuerzas militares cada vez toman más protagonismo en todas las áreas que los hombres han venido desempeñando con gran efectividad. Es el caso de la teniente Andrea Bayona, de la Fuerza Aérea Colombiana. Ella es la única mujer integrante del equipo Águila de Gules y quien ostenta el récord de ser la mujer con el mayor número de saltos. Ser la primera mujer de paracaidismo o en caída libre de la Fuerza Aérea significa, la verdad, algo o una experiencia muy bonita debido a que somos las primeras en incursionar en este ámbito militar y es la puerta para que vengan muchas más. Además, es una mezcla de este deporte de alto riesgo con la parte militar, que es como el brindar también un acompañamiento a la población civil, es también mostrar capacidades que tenemos al igual que los hombres, es también una capacidad distintiva a nivel táctico que utilizamos también en la Fuerza Aérea. Entonces, por todo lado donde lo vea, es una experiencia bastante agradable, bastante fructífera y de orgullo para nosotros en la institución y para las mujeres especialmente. En la Fuerza Aérea yo inicié el curso ya hace 2 años, el curso dura aproximadamente 20 días. Se hace la parte de tierra, que es donde te enseñan a empacar. Tú mismo empacas tu paracaídas, en tu vida está en tus manos. Luego ya te empiezan a dar la que es la fase de vuelo, que son una serie de misiones que tú vas aprobando, más o menos aproximadamente 18 saltos que dura el curso. Ya después terminas y empezamos a entrenar mes a mes. Entonces inicia uno el entrenamiento en modalidad de precisión, con unas cúpulas un poco más lentas, y luego ya con más nivel empieza uno la parte de vuelo relativo, que son las figuras en caída libre. Para esta actividad, la Fuerza Aérea dispuso sus aviones Caza 212, helicópteros Bell 212, para poder desarrollar esta competencia con los estándares de calidad y seguridad necesarios para un evento de esta magnitud. Las tripulaciones y pilotos de la Fuerza Aérea dieron su 100% para garantizar el éxito de este Campeonato Nacional de Paracaidismo. Pues ha sido muy importante debido a la pericia de los pilotos, el profesionalismo y la disponibilidad que tenemos para el ejercicio. Requerimos aproximadamente en promedio se ha realizado 10 salidas por día, vamos 4 días de campeonato, entonces son 40 salidas aproximadamente. Entonces siempre ha sido el apoyo de la participación de los pilotos de Caza 212, ha sido las tripulaciones, ha sido excelente. La integración de la población civil con las fuerzas militares cada vez es más fácil, y qué mejor que en el marco de un evento como estos, que logra unir a las instituciones más queridas por los colombianos con la población civil, creando lazos estrechos de amistad y camaradería.
La integración de la fuerza civil, de los civiles con las fuerzas militares y la fuerza aérea en estos eventos es siempre de camaradería, es de profesionalismo. Nosotros vemos los métodos y toda la profesionalidad que tienen las fuerzas militares en el manejo de los procesos y de seguridad en cuanto a este tipo de eventos como es el paracaidismo, la operación, la logística, poder compartir las aeronaves y todo lo que las fuerzas militares tienen. Obviamente siempre para nosotros como civiles es algo positivo y nos llena de orgullo y de alegría, ¿cierto? Es muy importante debido a que la Fuerza Aérea es un ente militar, es una entidad del Estado. Es muy importante fortalecer esos lazos con el personal civil por medio de estas actividades que le dan oportunidad a esas empresas de poder trabajar hombro a hombro con el personal de la Fuerza Aérea y poder desarrollar este tipo de actividades. Es muy importante cada vez porque nos acercamos cada vez más a esas entidades y podemos contar con el apoyo de ellos. Estos eventos también contribuyen para que estos hombres y mujeres mantengan un entrenamiento constante y puedan cada vez perfeccionar sus técnicas y capacidades. El ámbito en que se pueden aplicar las capacidades, especialmente lo que manejamos en Fuerza Aérea y paracaidismo, nosotros como Águila de Gules estamos más en la parte del paracaidismo que acompaña a la población civil. Nosotros acompañamos la Brigada de Acción Integral, estamos ahí, hace unos días estuvimos en La Guajira, en un municipio de allá, haciendo un acompañamiento de una jornada de apoyo al desarrollo. Por un lado está esto, por otro lado está la parte táctica, que son los comandos especiales que tienen una infiltración a gran altura, se llaman ellos, es también en caída libre, pero ellos saltan a más altura y hacen planeamiento de operaciones tácticas, hacen lanzamiento de carga y hacen también lo que es la parte de para llegar y pues de pronto destacarse en un punto específico ya en una operación especial de militar. Colombia se prepara para ser el anfitrión del Campeonato Intercontinental de Paracaidismo, que se llevará a cabo en el año 2019 y que contará con la participación de Estados Unidos, Chile y Ecuador. Vamos a un corte y ya volvemos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Nuestro periodista Fernando Barrero Chávez entrevistó al mayor general Jorge León González, jefe de Seguridad y Defensa de la Armada Nacional, quien nos amplió más sobre este importante tema. Sí, Mónica, y desde los estudios de Nuestros Héroes, aquí en RTBC, saludamos la grata presencia aquí del señor mayor general Jorge León González, que es el jefe de Seguridad y Defensa de la Fuerza Aérea Colombiana. Señor general, bienvenido a Nuestros Héroes. Gracias por la invitación, Fernando. Un saludo muy especial para ti, para tu equipo de trabajo y para todos los televidentes. Muchas gracias, señor general. El paracaidismo es una especialidad poco conocida por la opinión pública, pero muy reconocida, avalada y con mucha importancia dentro de la Fuerza Aérea Colombiana. Además, fue la que creó el paracaidismo en Colombia. Pero, ¿qué resultados puede mostrar el paracaidismo de la Fuerza Aérea hoy en día? Sí, esta capacidad hoy en día que tiene la Fuerza Aérea Colombiana a través de sus paracaidistas es importante porque no solamente presta un servicio de acuerdo a las necesidades de la fuerza, sino también para el país. En el caso del paracaidismo tenemos unas modalidades como por ejemplo lanzamiento de carga, que es muy importante para ayuda humanitaria, en donde podemos bajar medicamentos, vestuario, víveres, en caso de un desastre natural y uno lo quiera que suceda en nuestro país. De hecho lo han hecho en Mocoa, en Manizales, en Quibdó. Sí, claro, lo hemos hecho, incluso hicimos un ejercicio importante el año pasado que denominamos ejercicio Salto de Soberanía en San Andrés. Precisamente el mensaje que le llevamos a la comunidad sanandresana fue esa: en caso de un desastre natural en la isla que no podemos entrar por aire, a través de nuestros paracaidistas con el lanzamiento de carga, pues podemos entregarles ayudas. Inclusive también con la capacidad tándem, que es bajar pasajeros con un instructor, podemos hacerles llegar médicos, enfermeros, dependiendo de los requerimientos que tenga en su momento esa comunidad. Supongo, señor general, que para lograr eso hay un altísimo nivel de entrenamiento de sus hombres allá en la Fuerza Aérea Colombiana. Sí, claro, nosotros tenemos nuestra propia escuela de paracaidismo en la Escuela de Instrucción Militar Aeronáutica con sede en la base aérea de Palanquero. El curso dura 4 semanas y es un curso bastante exigente con requisitos
que generalmente pues hay un porcentaje de eliminación para que pues salgan los mejores paracaidistas para prestar esta capacidad a la fuerza y al país. ¿Y cómo seleccionan dentro de los hombres de la Fuerza Aérea a los que van a hacer esos cursos? Bueno, en primer lugar es importante resaltar que es voluntario. Generalmente generamos que sean voluntarios en la fuerza que quieran hacer este curso y de esta manera pues los seleccionamos, entran a unos requisitos previos como una prueba física y de acuerdo a sus resultados pues empieza el curso a los seleccionados. ¿El trabajo mancomunado entre el piloto y el paracaidista es clave para el éxito de las operaciones? ¿Cómo se preparan unos y otros y cómo dialogan en medio de las operaciones, señor General González? Sí, claro, por supuesto, antes de una operación de paracaidismo, pues hay un briefing, que es un planeamiento previo en donde hay reunión entre la tripulación, el jefe de salto, que es el que tiene la responsabilidad de lanzar a los paracaidistas con precisión y con seguridad, donde coordinan alturas, coordinan rumbos, coordinas cuántas pasadas hay que hacer sobre el área donde se va a lanzar el paracaidista para que llegue a su punto de aterrizaje. Entonces es una reunión que se hace previa para coordinar todos estos eventos con el propósito de que la operación sea segura al final de la operación. La precisión de uno y otro es muy alta, la precisión y la coordinación. Sí, claro, es bastante alta porque se requiere, para que se logre el objetivo, pues que tengan conocimiento uno y otro de qué se va a hacer en esa actividad. La presencia de la mujer, señor General González, ha sido muy importante en la Fuerza Aérea y especialmente en el paracaidismo. Sí, claro. Los últimos 5 años hemos tenido ya en el grupo de equipo Águila de Gules, que se denomina nuestro equipo de paracaidismo, que es un equipo de desempeño, de alto desempeño para actividades deportivas, y que también nos generan acercamiento con la población civil en las jornadas de apoyo al desarrollo. Tenemos 2 mujeres, una teniente que ya lleva más de 120 saltos y una que está empezando. Ella hizo el curso como alférez en la Escuela Militar de Aviación de apellido Corredor. Hoy en día está en Palanquero trabajando en el grupo de seguridad y pues está integrándose al equipo Águila de Gules como segunda mujer del equipo. Uh-huh. Muy interesante, no solamente en la Fuerza Aérea, en Ejército, en Armada, en Policía ha habido una presencia cada vez más importante de la mujer. Hablemos del campeonato de paracaidismo que hubo, señor General, en Flandes, donde estuvo obviamente la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada, hubo particulares. ¿Cómo fue? Hablemos, ¿qué pasó en ese evento? Sí, gracias. Este evento se hizo del 12 al 16 de octubre, en el marco de los 90 años de la especialidad de defensa de bases en la Fuerza Aérea y, por supuesto, con un preámbulo a nuestro aniversario 98 de la Fuerza Aérea Colombiana. Ahora este mes de noviembre. Sí, señor, el mes de noviembre. La ceremonia principal de la Fuerza Aérea está prevista entre el 20 y el 24 en Tocancipá, en el Museo Aeroespacial Colombiano, que también se va a aprovechar para inaugurar. Este campeonato pues, tuvo 2 categorías, línea estática, que es el paracaidismo militar tradicional que conocemos, que es el paracaidista que se lanza y una vez termine su extensión de la línea, tiene apertura automática. Se hizo con las 3 fuerzas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, 2 días, en modalidad precisión por equipos e individual. Y en el festivo, puente festivo, se llevó a cabo el de caída libre. Este se hizo en 2 modalidades, en vuelo relativo, que es un equipo de 4 personas con un camarógrafo, y este equipo de 4 personas se lanzan y hacen figuras. Durante 35 segundos en caída libre, van bajando más o menos a 120, 150 kilómetros por hora, tienen 35 segundos para hacer 5 figuras que son establecidas por la organización. En cada salto de esos hacen figuras diferentes. Y el camarógrafo está filmando lo que hacen. Una vez aterricen, pues ese video se lo entregan a un juez y ese juez analiza si las formaciones fueron las que fueron establecidas dentro de los 35 segundos. Eso lo vimos a lo largo del programa y la verdad es muy interesante eso que hicieron en Flandes, sin duda alguna. Sí, y esa cooperación, señor General, entre Fuerza Aérea y particulares, ¿cómo y por qué se da? Bueno, en estos clubes tenemos oficiales y oficiales retirados, paracaidistas, que se vinculan a estas empresas privadas para seguir con ese hobby, una vez retirados. Por supuesto, también ellos se facilitan como instructores en esos clubes
para formar paracaidistas también civiles. Muchos tienen ese hobby de saltar, entonces hacen el curso, ellos hacen parte como instructores de esas empresas y para hacer también tándem. Tándem es el personal que quiera saltar, es un pasajero, es un instructor que lo amarra a su equipo, que es un equipo especial, y se lanza con él para que pues sienta esa adrenalina de que es saltar al vacío y después aterrizar. Entonces sí es bien interesante, por eso esa relación entre los clubes que nos permiten también interactuar con ellos, de mirar procedimientos también, de mirar requisitos, medidas de seguridad que nos pueden también pues, integrarnos y mejorar la seguridad de este deporte. El futuro del paracaidismo militar, señor General González, ¿qué futuro le ve usted al paracaidismo militar? No, mire, tiene bastante futuro. En Colombia y especialmente en la Fuerza Aérea lo estamos fortaleciendo cada día más. El paracaidismo nació por la importancia de infiltrar tropas en áreas para adelantar operaciones militares. Como lo conocimos, y si tú recuerdas, en la Segunda Guerra Mundial, junio del 44, en la batalla de Normandía, cuando se hizo ese gran desembarco de paracaidistas, que finalmente lo que permitió fue liberar esos territorios de Europa Occidental de la Alemania nazi. Entonces fueron miles de paracaidistas que cayeron en esa playa y permitió esa recuperación de esos territorios. Hoy en día en Colombia, especialmente el SECOES, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que tiene todas las fuerzas especiales de las fuerzas, tiene esta capacidad importante de infiltración a gran altura. Son paracaidistas que pueden saltar hasta 30.000 pies de altura con oxígeno, equipo y armados, navegar hasta 20 millas para llegar a un punto por sorpresa y poder dar captura a un enemigo. Esta capacidad la tenemos en las fuerzas especiales. Importante. En la Fuerza Aérea pues seguimos fortaleciendo nuestro equipo Águila de Gules, que nos permite fortalecer la relación con la comunidad, fortalecer la imagen de la institución, y es una capacidad que no va a morir porque la requiere la fuerza, la requiere el país, y también con mayor militaria en caso de desastres naturales, como te lo comenté al comienzo del programa. Pues señor Mayor General Jorge León González, Jefe de Seguridad y Defensa de la Fuerza Aérea Colombiana, muchas gracias por haber estado nuestros héroes. No, a ti por la invitación. Y espero que hayan disfrutado de todo lo que mostramos antes de la entrevista, que tiene que ver con esa espectacular jornada que hicieron en Flandes. Nuevamente muchas gracias. A ustedes también, señores televidentes, muchas gracias por su atención y hasta nuestra próxima emisión de Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes. Nos encontramos dentro de 8 días con un nuevo especial, pero los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestrosheroestv@gmail.com o a que nos sigan en nuestro Twitter @MinDefensa.